Desde luego, aquel entrenador que es capaz de manejar todos los oficios del fútbol porque se ha formado tanto de manera reglada como de manera autodidacta o con formaciones complementarias en todos y cada uno de aquellos parámetros que se manejan en el fútbol, preparación física, análisis, scouting, rendimiento deportivo, la propia formación táctica, estratégica que te dan los cursos de entrenador. Es esencial para que esté preparado para cualquiera de los puestos que puede desempeñar un cuerpo técnico. Yo creo que se le abre un mercado mucho más amplio. Voy a ir al grano: descanso, nutrición y entrenamiento. Esos son los básicos, y si un futbolista tiene un descanso óptimo en horas adecuadas, tiene una nutrición acorde a sus necesidades y cuidando su salud también, y el entrenamiento y la recuperación de este es el óptimo, entiendo que el jugador va a estar en predisposición de dar el máximo rendimiento. ¿Cómo puede impactar esto en el futbolista? Va a hacer que sus parámetros a nivel fisiológico estén en mejor disposición. Ese descanso, esa capacidad de recuperación también le va a permitir estar a gusto y en una situación de estabilidad a nivel emocional que le pueda permitir dedicarse al deporte de manera integral sin tener que estar pendiente de otras cosas. Y por encima de todo eso tenemos que hablar del aspecto psicológico, de esa estabilidad en su vida que va a hacer que todo lo que esté relacionado con ello se dé en las mejores condiciones. No hay duda de que hemos entrado en una etapa en la que en el fútbol la competencia es altísima. Hay muchísimos entrenadores, técnicos de todo tipo, técnicos en general que se dedican a todas las labores del fútbol, esos oficios de los que hablaba. Y sin duda que si manejamos, como explico, todos esos oficios, pero además tenemos especializaciones a través de cursos, como puede ser esta formación, cursos reglados o formaciones autodidactas, vamos a encontrar ese plus que nos pueda hacer sobresalir de la media, no ser destacar por encima de otros. El nivel de los entrenadores actualmente, y en España sobre todo, es altísimo, la formación es de una calidad inmensa, y el hecho de poder tener algo que te distinga de los demás hace que puedas tener opciones a trabajar a un nivel mayor o un nivel superior en el que estás ahora mismo. Este curso va dirigido a entrenadores de todas las categorías, de todos los niveles, que tengan ganas de encontrar un modelo de planificación que supere los modelos tradicionales y que incluso vaya un poquito más allá de la periodización táctica y el microciclo estructurado. El curso tiene un componente teórico básico, apoyado en los libros de la planificación futbolística, y es la parte práctica la que le da un cariz más interesante, puesto que van a haber experiencias reales en la práctica del fútbol profesional donde yo he aplicado la planificación futbolística.